Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Pues este es el bote que vamos a reciclar, es un bote de plástico y lo vamos a convertir en un bote muy bonito para guardar cosas. Para pintar el bote vamos a utilizar la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Vamos a aplicar dos capas de pintura para quitar el color rosa del bote. Ya se han secado las dos capas de pintura y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color lavanda vamos a pintar la parte de abajo del bote y la parte de arriba. Ahora os voy a enseñar de qué forma. Primero la parte de abajo. Y como me suele pasar muchas veces que me entusiasmo pintando, se me acaba la batería de la cámara y no me doy ni cuenta. Pero ahora explico lo que he hecho. He pintado la parte de abajo, como veis, y la parte de arriba la he pintado con una pequeña esponjita redonda. He marcado los circulitos y ahora con el pincel la estoy repasando. Estoy repasando los circulitos para que queden completamente pintados, ya que con la esponja redonda no quedan completamente, digamos, cubiertos. Esta técnica de marcar los circulitos con la esponja me lo habéis visto de hacer muchas veces, así que seguramente no vaya a tener ningún problema. Y con la misma pintura color lavanda voy a pintar el borde de la tapa. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta que compré en DiPintoDiBlue. Os dejaré el enlace a todos los materiales que voy a utilizar para este trabajo en la cajita de información del vídeo. Como ya sabéis, para recortar la servilleta utilizo un pincel y lo humedezco con agua. Voy marcando por donde quiero romper la servilleta y voy cortando por la parte que se ha humedecido para que el corte no me quede uniforme, que me quede un poco como efecto rasgado. Y de esta manera se queda mucho mejor integrado en el trabajo. Además de cortar la servilleta, también quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada, como veis. Y ahora vamos a utilizar el pegamento Paper de American Deco Art para hacer el decoupage. Coloco la servilleta en su sitio y vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando la servilleta en toda la parte que hemos dejado de color blanco en el bote. También con trocitos de servilleta vamos a decorar la tapadera del bote. Y vamos pegando la servilleta de la misma forma. Aplicamos pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento y las pinceladas por encima de la servilleta. Una vez hayamos decorado el bote y la tapa con la servilleta, vamos a dejar secar el decoupage. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la misma pintura a la tiza en color lace o color encaje y el pintapuntos, la herramienta de pintar puntos, vamos a pintar unos adornos alrededor del encaje moradito que habíamos pintado para hacer como una especie de blonda. Si no tenéis la herramienta de pintar puntos, podéis hacerlo con la parte de atrás de un pincel. Vamos a pintar unos puntitos y esto lo que va a simular es como si fuera una blonda o un encaje. Lo vamos a hacer de la forma que estáis viendo en la imagen. Fijaros qué fácil. Esta herramienta de pintar puntos la compré en Amazon, así que os la dejaré también el enlace en la cajita de información del vídeo junto con los demás materiales. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Habéis visto qué cosa más fácil y qué bonito. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!